días. Hoy os enseñaré a realizar un hermoso picabeles con una empanada. Esto se me ocurre un día que yo estaba en la casa de mi amigo Barack Obama y le digo: oye, Barack, ¿has escuchado lo del reciclaje? Está de ultramoda. Y me dijo: no, ¿qué es? Demuéstramelo. Entonces agarré una heladera vieja que él tenía y la transformé en un hermoso estante donde ahora guarda todos los CDs de Julio Iglesias y de los Jonas Brothers. Para hacerlo necesitaremos lo siguiente: papel enfistulado de metal, pegadilla, un pincel de pelo de mono de cajú, purpurina de travesaño de diversos colores. Yo elegí estos tres porque me place. Vosotros elijáis los que les plazca. Y una empanada. Yo he elegido esta que es de carne porque me place. Vosotros elijáis las que les plazca. Para el primer paso, forraremos la empanada con el papel enfistulado de metal. Siempre fijaos que el rodete quede para el lado de afuera, porque si no queda para el lado de afuera, queda para adentro y no es lo mismo. La enrollamos así, de esta manera. Fijaos que quede para el lado de afuera. La forramos una, dos veces, siempre de una manera muy prolija. Ahí está. El primer paso está terminado. En el segundo paso agarraremos la pegadilla y la soltaremos sobre la empanada. De esta manera. Ahí vosotros veis cómo queda ahí, no sé si se alcanza a apreciar, la pegadilla. Con el pincel de pelo de mono de cajú hay que desparramarla siempre con una línea muy prolija. No voy a ser como aquel compañero mío de la universidad que por no hacer una línea muy prolija lo echaron y por pegarle un pendejo en el baño. Bueno, nosotros ahora le pondremos un poquito más porque yo quiero ponerle un poquito más. Vosotros, si no queréis, no pongáis, lo hago esto porque me place. Vosotros hacéis lo que les plazca. Ahí está, siempre con una línea muy prolija. Ahora procederemos a abrir. Voy a usar los dientes porque me olvidé la tijera. De esta manera abrimos la purpurina de travesaño y usaré el color dorado. Vosotros utilizáis el que les plazca. Y ahí está. Tiraremos toda la purpurina sobre la empanada. Y ahora con el recipiente de la empanada, tiraremos toda la que sobre adentro del recipiente de la empanada. Siempre recuerden, muy prolijamente. Miren qué hermoso. Ahora lo testearemos. Aquí tenemos los papeles de prueba. Aquí tenemos nuestro hermoso picabeles hecho con una empanada. Miren, ¿para qué colocáis cosas aburridas como la pegadilla de picabeles? No, si vosotros podéis poner algo mucho más divertido y con más emoción. Un hermoso picabeles hecho con una empanada. Ahí está, bonito, cojonudo, cogellón. Es excelente para entretener a los niños. Es fácil, entretenido, práctico, hermoso. Solo hay un problema. Esto se puede guardar tranquilamente bajo la cama. Eso sí, después de los 3 días lo más probable es que lance hedor. Y no solo lance hedor, sino que también empiecen a acercarse insectos o animales que se lo quieran devorar. Así que por las dudas, si ve que lanza hedor, por favor arrójelo al patio vecino más cercano. No se lo debe alimentar ninguno de sus niños por ninguna de las casualidades del mundo, ya que podría fallecer. Porque le place. Si le place fallecer, que le plazca. Muchas gracias por haber visto este vídeo de cómo armar un bonito picabeles con esta empanada. Los veo en la próxima. Cuídate.